Este incluye un convenio marco que estamos haciendo con la Fundación Huéspedes, que es una fundación de las más importantes respecto al VIH-Sida en la Argentina. Es un convenio de cooperación, donde vamos a trabajar en equipo y de conjunto fundamentalmente en la prevención y promoción de la enfermedad. Ellos nos van a ayudar con la parte técnica, con profesionales que vamos a poder trabajar en los programas nuestros de acá de San Fernando y tener mucho más integrados y controlados a todos los pacientes con esta enfermedad. Hoy fundamentalmente estamos haciendo el testeo de VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente sífilis y hepatitis B. La Fundación Huéspedes es una ONG de VIH-Sida que trabaja contra la enfermedad VIH-Sida y en la protección, promoción y tareas sociales. Han presentado un trabajo el año pasado a nivel internacional que han hecho de los pacientes que poseen VIH-Sida, en vez de recibir 3 drogas, reciban 2 en su tratamiento, con lo cual bajan efectos colaterales y a la vez se gasta menos en los medicamentos que al paciente se le administra. Hay 2 aspectos fundamentales: la prevención a través del testeo, que es un mecanismo de prevención, la prevención a través del uso de profiláctico y en la prevención de la recidiva a través del seguimiento de los pacientes. La realidad es que la Fundación Huésped lo que va a aportar es su conocimiento y sus capacidades técnicas, pero no va a hacer la tarea. Esto es una responsabilidad local y es una responsabilidad del municipio. Y acá la idea es que se encuentren con el tráiler y se puedan testear en todo momento. Justamente ayer terminó la primera etapa de formación de promotores de la salud. Se están formando 33 promotores sanitarios, que son gente de la comunidad, que va a trabajar en conjunto con los equipos de salud de los centros de salud, y entre los temas que van a desarrollar es este también. La idea es trabajar en conjunto para poder llevar la atención a los centros de salud, digamos. Los pacientes tienen que tener sus controles con infectología, pero a la vez poder ser parte del barrio, parte del centro, tener los controles habituales para la edad, para el sexo de las personas, y poder acercar el testeo a toda la gente. Las directivas del intendente han sido prevención, más prevención en salud. Y estamos abocados a eso, a poder ayudar a nuestros pacientes. Y la realidad que con esta fundación vamos a poder trabajar y mejorar mejor nuestros programas. Así que estamos agradecidos a la fundación y esperamos hacer un buen trabajo en conjunto.